continúa informándote con nosotros. Ahora presentamos 11 Noticias, emisión Meridiano. Los titulares son presentados por Ciudad Jaraguá. Esta tarde en 11 Noticias, emisión Meridiano, dictan auto de formal procesamiento a banda de secuestradores en las que están involucrados 4 agentes de la Policía Nacional. Capturan a militar activo acusado de violar a su hijastra de 11 años en la capital. Viceministro del Instituto Nacional Agrario informa que hay propiedades que están hasta 6 veces registradas, lo que indica que son mafias operando en estos actos ilícitos. Ley de género continúa generando polémica entre diferentes sectores. Continúan paralizadas atenciones y cirugías en el Instituto Hondureño de Seguridad Social por paro de labores de los médicos. En noticias internacionales, al menos 10 muertos y más de 40 heridos en una explosión en una mezquita en Afganistán. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias, emisión Meridiano. Los titulares fueron presentados por Ciudad Jaraguá. Buenas tardes, Honduras. Gracias por acompañarnos en esta emisión de 11 Noticias Meridiano, ya casi culminando la semana. Jueves 8 de junio de 2023, por supuesto, ya estamos listos y preparados para darle a conocer lo último de noticias del ámbito nacional e internacional en compañía de Judith Bellino. Buenas tardes. Valeria, es un gusto saludarla a usted. Buenas tardes para todas estas personas que fielmente deciden informarse a través de las diferentes emisiones de 11 Noticias a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional a través de Radio Visión Honduras y también a través del www.canal11.hn. Vamos a dar inicio de inmediato a nuestra agenda informativa porque hay información muy importante que se desprende desde San Pedro Sula. Valeria García nos informa que han dictado precisamente detención judicial para los policías activos que pues estaban integrando una banda de secuestradores y que recientemente fueron detenidos precisamente ahí en San Pedro Sula. Usted tiene los detalles, Valeria. Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeras. En los estudios principales de 11 Noticias Edición Meridiano se ha dado un duro golpe a esta banda de secuestradores, entre ellas la que estarían ligadas 4 miembros de la Policía Nacional, a la cual se les ha dictado un auto de formal procesamiento. A continuación, escuchamos todos los detalles de esta importante noticia. En las últimas horas ha dado a conocer ya los resultados de audiencias que se han celebrado en los juzgados de la 33 calle de esta ciudad de San Pedro Sula. En ese sentido, pues informamos a la población hondureña que a 9 años de prisión por secuestro agravado han sido condenados pandilleros de la 18 por suponer los responsables de lo que es el delito por el delito de secuestro agravado en perjuicio de una fémina de 29 años. Cabe mencionar pues que esta operación policial fue realizada por la unidad antisecuestros de la Dirección Policial de Investigaciones en esta ciudad de San Pedro Sula, cuando el pasado 1 de marzo del presente año pues se dio un caso en esta ciudad de San Pedro Sula. Cabe mencionar que el 1 de marzo pues fueron condenados otros 3 pandilleros por este mismo ilícito y los hechos ocurrieron el 22 de noviembre del año 2022 en esta ciudad de San Pedro Sula, cuando una jovencita pues de 29 años fue privada de libertad por pandilleros de la 18. De manera inmediata pues se comenzaron las diligencias sobre este caso, por la cual estos pandilleros solicitaban 10 millones para su liberación. Cabe mencionar que estos la llevaron a un motel en esta ciudad de San Pedro Sula, exactamente en el bulevar del norte de esta ciudad de San Pedro Sula.
y nuestros agentes de policía pues llegaron a ese lugar y lograron lo que es la liberación de esta persona sana y salva y sin pagar el rescate de 10 millones de lempiras que estos supuestos pandilleros o que estos pandilleros solicitaban. De igual manera, en las últimas horas se ha realizado el día de ayer en horas de la tarde lo que es la audiencia inicial para la banda de secuestradores integrada por policías activos y también por civiles. En ese sentido, pues informamos a la población que el resultado de esta primera audiencia inicial pues fue que les dictaron un auto de formal procesamiento. Ellos quedaron con prisión preventiva y quedan pendientes para las demás audiencias. En ese sentido, pues como Policía Nacional demostramos la integridad que debe de permanecer en nuestra institución en este tipo de casos, cuando los agentes de policía pues se ven involucrados en actos irregulares y no conforme a ley, pues es necesario aplicarles toda la ley a nuestros funcionarios policiales cuando ellos han cometido este tipo de ilícitos, ya que ellos delinquían de esta manera, realizando secuestros a nivel nacional. De esta manera, pues estos cuatro policías de 28, 35, 22 y 29 años respectivamente, originarios de Choluteca y el departamento del Paraíso, pues ya están con prisión preventiva en un centro penal de nuestro país. Bueno, compañeros, desde el ámbito policial, esta es la información más importante. Un duro golpe a esta banda de secuestradores sumamente peligrosas que lideraban aquí en la zona norte del país. Con este informe yo retorno con ustedes a los estudios principales de 11 Noticias. Muy bien, muchísimas gracias, Valeria. Nos mantenemos al pendiente precisamente durante todos estos 50 minutos de programa que conforma el meridiano de cualquier otro hecho que sucede en la zona industrial del país. Continuamos con más. Así es, Judith, siempre en materia policial nos enlazamos con Giovanni Villalobos, que nos da a conocer que han capturado un militar acusado de violar a su hijastra de apenas 11 años de edad aquí en la capital de la República. Giovanni, usted nos tiene más detalles. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Con el subcomisario de policía Juan Savillón, portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones, sobre la captura de un policía militar activo por violación. ¿En contra de quién? Muy buenas. Muy buenas tardes, teleauditorio de Canal 11. Gracias por la oportunidad de informar al pueblo hondureño. Efectivamente, la Policía Nacional, específicamente la Dirección Policial de Investigaciones, recepcionó una denuncia de una posible violación y agresiones sexuales, razón por la cual se iniciaron las diligencias investigativas de manera inmediata, logrando detectar que el sospechoso o el presunto responsable es un policía militar activo asignado al primer batallón de la policía militar y con el grado de cabo. Esta persona tiene 29 años de edad y la relación que mantenía con la víctima es la hijastra, a la que él violaba según el expediente investigativo. Cabe mencionar también que esta niña es una niña de apenas 11 años de edad, sin embargo, las investigaciones nos indican que este empezó a abusar sexualmente de esta menor desde que ella tenía 5 años de edad. Es lamentable tener que dar esta noticia, pero lo importante es que gracias a la oportuna denuncia y al trabajo investigativo se le ha dado detención a esta persona de 29 años de edad. La detención se llevó a cabo en la colonia Nueva Capital y ya ha sido puesto a la orden de las autoridades competentes. Con esto demostramos que no permitiremos como Policía Nacional que ninguna persona, independientemente del grado o el cargo que ostente, permitiremos que estén realizando actos reñidos con la ley, peor si se trata de delitos de agresiones sexuales en perjuicio de una menor. Con esto estamos evitando que se siga cometiendo el delito y estamos ya poniendo a la orden de las autoridades a esta persona. Gracias al subcomisario Juan Savillón, portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones, dando cuenta de la captura de esta persona, un policía militar activo de la capital, que fue capturado por la supuesta violación en perjuicio de su hijastra de 11 años de edad. Con este informe, retorno con ustedes. Buenas tardes. Gracias, Giovanni. Esto solo, pues, da a conocer este informe que precisamente ha presentado la ASJ. Vamos a decir que confirma el hecho de que cada 6 horas está siendo violado y violada un menor de edad sexualmente. Oiga bien ustedes estas cifras. Cada 6 horas está siendo violado un niño o una niña en este país.
Lo más espeluznante de todo es que el 84% de estos abusos es como lo que acabamos de ver aquí en esta nota que nos presentó Giovanni Villalobos. Es una persona cercana al entorno familiar y en este caso fue un padrastro quien violó. Ayer dimos a conocer un pastor también que estaba abusando de una menor de edad. Aquí los padres de familia, las madres son las que tienen que ver a quién meten en sus casas, son los mismos hermanos, primos, tíos, sobrinos que estarían pues cometiendo, vecinos incluso que estarían cometiendo este tipo de abusos que también mayormente se quedan también en impunidad en un 90% según datos dados a conocer por la ASJ. Terrible lo que está pasando con nuestros niños en el país. Vamos también con otra información lamentable. Desde Olanchito lloro porque ahí se ha asesinado a una pareja. Ellos tenían un negocio familiar, una pulpería, y hasta ahí llegaron a darles muerte. Mario Cano, usted tiene los detalles. Muchas gracias, un gusto saludarles. En las últimas horas se reporta un hecho violento en la ciudad de Olanchito, precisamente en la colonia Gracias a Dios. Una pareja, esposos, fueron asesinados, identificados como Erling Carías y Zulma Álvarez, quienes tenían una pulpería en la colonia 8 de febrero. Hasta el momento se desconocen los móviles y hechos de este doble crimen. No, pues que aquí la gente está pues con miedo. Sí, está consternada, con miedo, porque ya no está seguro, pero ni en su casa. No. ¿Conoció usted la pareja? Sí, los conocía. ¿A qué se dedicaba? No, ellos pues son unas personas que, como les decía ahorita, nosotros los conocemos muy bien, que ellos son unas personas religiosas. Tenían un negocio en la 8. Y dejó un negocio a su casa y a la iglesia, y eso es lo poco que me he dado cuenta yo. Sí, y, o sea que los conocemos, pues, los conocemos de bastante tiempo, y un montón de gente está con lástima, un montón de gente está triste, llorando, porque no saben las causas. Al lugar se hicieron presentes las autoridades correspondientes, entre ellos el Ministerio Público y Medicina Forense, para el levantamiento y reconocimiento de ley. Los cuerpos fueron entregados a sus familiares. Cristian Munguía en cámaras. Vamos a regresar a través de 11 Noticias. Buenas tardes. Gracias, Mario, por este informe. Mientras tanto, vamos a ingresar a nuestro portal de 11 Noticias. .hn para darle a conocer de cómo está la situación en el centro de salud Alonso Suazo, donde ya hay molestia por parte también de los empleados y pacientes de ese centro de salud, ya que este día amaneció ponchadas las llantas de los carros de propiedad del Estado de esa institución, de este centro de salud Alonso Suazo, de al menos 8 vehículos, extrañamente con las llantas desinfladas. Así amaneció ese día estos vehículos. Los afectados declararon ante los medios de comunicación esta acción, que es obra de los colectivos del Partido Libertad y Refundación, quienes han mantenido diversas protestas en este centro de salud. Sin embargo, los protestantes de Libre aseguran que ellos no tuvieron nada que ver con los carros ponchados dentro de esa institución, que simplemente mantienen medidas de presión exigiendo las plazas que fueron prometidas. Así como usted puede ver en las imágenes, están ponchadas las llantas de esos vehículos, de al menos 8 vehículos. Ellos están exigiendo 80 plazas que les habían prometido las autoridades, específicamente el doctor Jorge Calix, quien es el jefe de la región metropolitana de salud. Esto también para hacerle un llamado a las autoridades de cómo está actualmente el sistema sanitario del país. Vamos a darle a conocer el video para que usted vea cómo se ven las imágenes estos vehículos, que es propiedad del Estado. Inició ponchadas todas las llantas de estos vehículos que son propiedad de lo que está aquí en ese centro de salud Alonso Suazo, donde es lamentable. Es lamentable, Valeria, que en medio de peticiones, de exigencias, que ellos mantienen también el control, se destruya la propiedad del Estado, porque esto tiene un costo. Ojalá, no sé si investigó Valeria, si habían cámaras de seguridad en ese lugar. Se supone que en la hora de la noche no hay guardias tampoco. Y tampoco, entonces esto, pues, ¿quién lo va a pagar? ¿Sabe quién lo va a pagar? El mismo pueblo que va en busca ahí de medicamentos, de atención, y que no se la dan porque se encuentra tomado este centro asistencial. Y no solo se pierden atenciones, también lo monetario. Porque mezquinamente
cada quien buscando agua para su molino, quieren 80 plazas, no sabemos si los currículum que ellos pues que están proponiendo tienen la capacidad para ejercer un cargo, un puesto en donde lo están pidiendo, pero definitivamente que no es la manera, porque no es destruyendo la propiedad pública y tampoco impidiendo la atención médica que se deben de lograr pues este tipo de chambas, vamos a decir. Lo indignante, Judy, también es cómo ellos, siendo colectivos de un grupo político, tienen más autoridad que las propias autoridades de este centro de salud, que prácticamente brillan por su ausencia porque no han querido pronunciarse al respecto, pero por supuesto que no se noticia, les estaremos empleando esta información y también si va a seguir tomada esa institución, si sí hay atenciones en el centro de salud Alonso Suazo, pero han amenazado que van a tomar nuevas acciones porque no hay respuesta por parte de las autoridades. Así es, vamos a adelantarles porque más adelante tenemos información, Alan, de un fiestín que se tienen los empleados también en un centro de salud allá en Choluteca. Estaremos brevemente o más adelante pues presentándoles esta información, pero tenemos los videos, queremos presentárselos porque es parte también de esta moda que no se trabaja en los centros de salud. Dejemos el video ahí porque es bailando, tomando café, será otro tipo de bebida, Valeria. En pleno horario laboral también, no se sabe si han paralizado atenciones por hacer ese tipo de bailongos, no sabemos si también lo que hacen es celebrar cumpleaños, por lo que escuché por parte de algunos pacientes de la zona sur del país, porque siempre hay judíos que quieren paralizar atenciones en esos centros de salud, pero ellos están tomando otras acciones. Bueno, hay que mirarle, los rostros están en el video, esta es una burla al pueblo hondureño. Cristina Costa nos traerá reacciones, no sé si la tenemos ya, Alan, a Cristina, pero más adelante, por supuesto, le traemos reacciones desde la ciudad de Choluteca y si ya la tenemos lista, pues nos vamos con ella. Adelante. Luego de que circulara en las redes sociales video donde personal que labora en los centros de salud de Choluteca celebraba con fiestones y aparentemente con bebidas alcohólicas. El director de la región de salud ha manifestado que se procederán a las investigaciones del caso para conocer en qué lugar y el por qué se realizaban estas acciones. El establecimiento de salud no puede ser un sitio más que para la parte técnica, científica y de salud. Definitivamente vamos a establecer lo que es una investigación sobre este caso, ¿verdad? Quiero anunciarle a los medios que tengamos la paciencia correspondiente. Yo sé que se ha generado bastante revuelo la situación. Yo ayer se me hizo llegar el video, pero tengo que hacer una investigación. Era lo que le estaba diciendo a los otros colegas. Tengo que hacer una investigación correspondiente al caso, ¿verdad? Uno, tenemos que determinar cuándo ocurrió, en qué momento ocurrió. Las evidencias están, yo no puedo ocultar nada, yo no les voy a ocultar nada, compañeros. Yo y a la población en general, créame, que yo personalmente voy a personarme al centro de salud, pero tengo que ir acompañado de un equipo, compañero. Tengo que ir con el jefe de personal, tengo que ir con el departamento legal, ¿verdad? Con la coordinación de redes. Tenemos que ir y sentarnos y ver las evidencias. Tenemos que analizar los videos con la parte legal, qué es lo que se observa, qué dice el manual de procedimientos. Y yo no voy a inventar nada, ¿verdad? Ya está descrito lo que se tiene que realizar de acuerdo al manual de procedimientos. Y va a ser de acuerdo a lo que encontremos, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, créame que vamos a hacer eso. Son claras, yo no puedo ocultarlo ante la población, hombre. Yo quisiera que no se hubieran dado esas cosas, pero ya se dieron. Entonces, hay algunas evidencias. Hay una persona vomitando. Eso yo no lo puedo mentir. Ustedes ya lo pasaron, ¿verdad? Hay una persona que cruza y al parecer va con una botella. No se logra diferenciar qué botella. Se presume, la gente presume que es una botella de bebida alcohólica. Pero, compañero, lo hablado es lo entendido, pero lo escrito es lo legal. Y yo no puedo, en base a presunciones, le voy a ser sincero, sancionar a alguien porque después el sancionado voy a ser yo, ¿verdad? Si yo en base a presunciones, vamos a proceder de acuerdo a evidencias. Se estaría a la espera de poder conocer la causa y continuar con los procedimientos de las sanciones, si es que el caso lo amerita. Desde Choluteca para 11 Noticias, Cristina Costa. Es que sabe que es indignante, Valeria, y las personas que nos sintonizan. Yo pienso que celebrar un cumpleaños
de un compañero que está cumpliendo años, cantarle el Happy Birthday, eso no es pecado, no es delito, pero que no lo pueden hacer en horas mientras hay personas allá afuera que necesitan atención médica. Eso es lo condenable, muchos critican y dicen en redes sociales, porque lo hemos leído, que esto es la nueva refundación de la que están hablando. No queremos darle un tinte político, pero la verdad se tiene que decir y se tienen que tomar acciones. Le digo porque hay necesidad. Mire esa niña quemada que llegó ahí de tan solo 13 meses de nacida, pidiendo pues atención médica de manera urgente. Y no se sabe esto si también de pronto ahí en Choluteca tuvo una atención temprana también. Así es, por supuesto que sí. Esta niña de 13 meses ingresó a emergencias con quemaduras en su abdomen luego de caer en el piso. ¿Por qué? Pues los familiares habían puesto cenizas en una olla para espantar los zancudos, que es lo que se acostumbra, ¿verdad?, con el humito. Mire, la necesidad es muy grande. Y si usted se pone a aceptar un cargo público, cúmplale al pueblo hondureño, que para eso se le está pagando, no para fiestines. Si ya las autoridades, con estas evidencias que deja el pueblo hondureño, con también el clamor de los pacientes por atenciones también, que es un derecho, Judith, que todos tenemos, pero lamentablemente se ha frenado también por todos esos actos que lamentablemente no hay justificación. Así es, nos vamos a la pausa, Valeria. Así es, vamos a hacer una breve pausa comercial, pero como de costumbre tenemos excelentes recomendaciones de parte de Cable Color, y es que seguimos a toda velocidad, vamos tan rápido que se siente como ir de copiloto en una carrera de NASCAR, vamos tan rápido como corredor de 100 metros planos, vamos tan rápido como el internet de Cable Color, ahora hasta con 1,000 megas de velocidad, experimenta la velocidad real con Cable Color, los primeros y únicos en el internet más rápido de Honduras y Centroamérica. Contáctanos llamando al 2263-1010, pero también le recomendamos que cuide su belleza con Botánica Works Belleza, que regenera la piel colaborando en la síntesis del colágeno y elastina, además asegura la normal hidratación de la misma, favorece el crecimiento del cabello y uñas evitando su fragilidad. Luce tu belleza natural con Botánica Works Vista, tomando 2 cápsulas al día. Ya regresamos con más de 11 Noticias, emisión Meridiana. Continuamos con más de 11 noticias, emisión Meridiano, y en temas económicos nos enlazamos con Víctor Valladares, que nos da a conocer que ya los empresarios se reunieron con las autoridades del Fondo Monetario Internacional y nos da a conocer cuáles fueron los temas importantes que abordaron en esta reunión. Víctor, adelante. Gracias, compañeros en los estudios televidentes de 11 Noticias, y en las últimas horas ya pues han sostenido esta reunión representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada con los miembros que integran la visita del Fondo Monetario Internacional. Vamos a escuchar a continuación a don Santiago Herrera, él es el gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y nos ha dicho qué han escuchado de este equipo técnico del Fondo Monetario y también qué les han planteado. Una misión del Fondo Monetario que visita actualmente el país para elaborar o desarrollar una evaluación en base al artículo 4, solicitó una visita al COEP de cortesía, que fue concedida por el señor presidente y su junta directiva, en la cual ellos expusieron sobre las expectativas y la evaluación del comportamiento de la economía a la fecha. Y además plantearon el interés que ellos tienen en poder llegar a un acuerdo con el gobierno de la República para firmar un nuevo convenio o stand-by, o de la naturaleza que ellos estimen conveniente. Por nuestra parte, como sector privado, expusimos lo que en este momento consideramos nuestras principales preocupaciones, como por ejemplo el problema de la seguridad jurídica, las invasiones, la extorsión. Hemos expuesto sobre la percepción que tenemos de una desaceleración de la economía del país y cuánto nos preocupa eso en materia de inversión, en materia de empleo. También hemos hablado sobre esta problemática que nos aqueja del déficit de energía y los racionamientos que tanto está afectando a las empresas y al pueblo en general, con los efectos que ya conocemos de este tipo de situaciones.
Sin duda alguna que este tema de la problemática energética, el tema de seguridad también en el país, sigue siendo una de las preocupaciones que pues persiste entre los empresarios, y es parte de los planteamientos que han hecho a esta misión del Fondo Monetario Internacional. Compañeros, este es mi informe a esta hora del día. Yo regreso con ustedes al set principal. Víctor, muchísimas gracias. También está listo el periodista René Amaya. Rápidamente nos enlazamos con él porque nos dice las reacciones, o mejor dicho, Pamela Bustillo, quien pues nos da a conocer de la reacción de padres de familias en cuanto a la ley de educación sexual en las escuelas. Adelante con usted. Buenas tardes, compañeros, así es, tal y como lo mencionan, esta ley de género continúa generando debate en diferentes sectores. A esta hora de la tarde me acompaña Andrés Martínez, quien es presidente de la Asociación de Padres de Familia, quien nos dará su opinión al respecto de cómo se mantiene la asociación o cuál es la postura que mantienen en torno a este tema. Buenas tardes. Buenas tardes, efectivamente, y va a seguir generando controversia y sobre todo polémica, porque es una ley desde todo punto de vista inconstitucional, porque reemplaza el derecho que tienen los padres de familia para escoger el tipo de educación que tienen sus hijos. En ese sentido, cualquier ley que sea, en este caso, avalado por la Presidenta de la República, será obviamente, tendremos que entonces que interponer todos los recursos que sean necesarios por ser una ley inconstitucional. Decía, porque reemplaza al padre de familia al no formar parte, en este caso, los padres de familia como principal veedores en el proceso de formación de los hijos. Pero por otro lado, sumamente importante que esa ley permite la promiscuidad, promueve la promiscuidad, promueve el homosexualismo. Es una ley que habla más de ideología de género que de educación sexual como tal. Y es una ley, además, en donde está puesta, justo, fíjese bien, la ley habla claramente quiénes son los sectores que están involucrados para el tema, para este tema del seguimiento de veeduría. Son la comunidad lésbico gay, las comunidades lesbianas y obviamente todo lo que son organizaciones que estén enfocadas y obviamente que tengan que ver con ideología de género. En ese sentido, nosotros nos vamos a seguir oponiendo porque no ha sido una ley socializada. Todos sabemos que es una línea de los organismos internacionales, todos sabemos que es una línea de la izquierda radical latinoamericana que justamente están queriendo llevar este tipo de leyes o implementarlas en el país a fin de poder ganar adeptos y poder de alguna manera complacer esos deseos de alguna manera, o más bien esas peticiones que de alguna manera son aberrantes para la sociedad hondureña. Gracias. Esto ha sido lo manifestado por Andrés Martínez, quien forma parte de la Asociación de Padres de Familia, reiterando su postura en torno a esta ley de género. Con este contacto yo retorno al set principal de 11 Noticias. La bruma ocasionada por el humo continúa expandiéndose por el noreste de Estados Unidos, donde millones de ciudadanos permanecen en alerta por el riesgo de inhalar aire potencialmente dañino de los cientos de incendios forestales que se producen en Canadá. Emma Coronel Aispuro, la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, ha sido trasladada de una cárcel en Texas a un centro de transición para reos en California antes de su puesta en libertad. Está previsto que la esposa del Chapo quede en libertad el próximo 13 de septiembre tras cumplir la condena de 3 años que recibió. El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil informó que ha fallecido el embajador João Clemente Baena Soares, quien entre 1984 y 1994 fungió como secretario de la Organización de Estados Americanos. Baena Soares falleció a los 92 años en su domicilio de Río de Janeiro por causas no precisadas, según un comunicado difundido por la Cancillería. Un refugiado sirio armado con un cuchillo sembró el terror este jueves en un parque de Annecy, en los Alpes franceses, donde hirió a 6 personas, entre ellas 4 niños de entre 22 y 36 meses, antes de ser detenido para la respectiva investigación.
Este fue un informe para 11 Noticias. Al menos 10 personas murieron y más de 40 resultaron heridas este jueves en una explosión en una mezquita en el noreste de Afganistán, cuando se celebraba el funeral de un alto cargo talibán fallecido el pasado martes en un atentado. Las cifras exactas de las víctimas, así como las identidades de los fallecidos, no están claras, pero sí se conoce que más de 10 personas murieron y otras 40 resultaron heridas en la explosión, lo confirmó un funcionario talibán bajo condición de anonimato. Entre los asistentes a la ceremonia se encontraban algunos altos cargos regionales. Según informó un medio afgano, los talibanes no han develado más datos sobre el carácter de la explosión o si se trató de otro atentado. Por el momento, ninguna organización ha reivindicado el suceso, aunque el EI ha reclamado la autoría de múltiples atentados desde la llegada de los talibanes al poder en agosto del 2021. El Estado Islámico de Khorasan, la rama afgana del grupo terrorista, se ha erigido como la principal amenaza a la estabilidad del país, si bien los talibanes insisten en negar que la organización armada represente un desafío de seguridad. Los talibanes han dirigido operaciones en diversos puntos del país en un intento por desarticular a los yihadistas y materializar las promesas de seguridad que hicieron antes de llegar al gobierno. Este fue un informe para 11 Noticias. Gracias por continuar con más de 11 Noticias, siempre noticias en el ámbito internacional. Le damos a conocer cómo es el nuevo mecanismo para elegir diputados en El Salvador. Eso es gracias a nuestra Alianza Informativa Latinoamericana. En 1879, hace 145 años, el jurista y matemático belga Victor Dont crea un método de cocientes para asignar diputados en los sistemas de representación proporcional por listas electorales. Ahora es conocido como el método Dont. El pasado martes, este sistema fue aprobado por la Asamblea Legislativa para suplantar el sistema de residuos que se ocupa desde hace 6 décadas en el país. El artículo 217 expresa que los diputados serán elegidos a partir del método denominado DONT, de manera que el total de votos válidos por cada partido, candidato o candidata independiente se dividirá entre 1, entre 2, entre 3 y así sucesivamente hasta el número total de diputados que corresponda a la circunscripción electoral departamental de que se trate. Veamos un ejemplo práctico basado en el mismo decreto. En San Miguel se elegirán 5 diputados en 2024. En este ejemplo, participarán 4 partidos políticos y un candidato no partidario. El partido A obtuvo 1.500 votos válidos. El B tiene 1.350 votos. El candidato no partidario, 680 sufragios. El partido D, 392 votos. Y el partido E tiene 119 votos. Ahora se divide el total de votos cada uno entre el número de escaños disponibles para obtener los cocientes en forma decreciente. Los votos del partido A primero se dividen entre 1, luego entre 2, luego entre 3, 4 y 5 y obtenemos estos cocientes que aparecen en la tabla. Y hacemos lo mismo con el resto de los partidos y el candidato independiente. Una vez lleno el cuadro, se escogen los 5 promedios más altos. El primer escaño lo gana el partido A con el cociente de 1.500. El segundo va para el partido B con el cociente de 1.350. El tercero, el partido A con 750. Y el cuarto, para el candidato no partidario con el cociente de 680. Y el quinto y último diputado va para el partido B que obtuvo el cociente de 675. Los partidos D y E, los menos votados y con los cocientes más bajos, no obtienen diputados. Y en la actualidad se aplica en varios países de América, como Guatemala, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay, entre otros. Samir Barahona, TCS Noticias.
También les damos a conocer que la visita de la presidenta de la República Hondureña, Xiomara Castro, a China, pues estará impulsando la cooperación bilateral y consolidará la amistad. Así lo afirma Héctor Zelaya, el secretario privado. Por invitación del presidente chino Xi Jinping, la presidenta de la República de Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento, realizará una visita de Estado a China del 9 al 14 de junio. Héctor Zelaya, secretario privado de la presidencia de Honduras, manifestó estar entusiasmado con la visita de la presidenta a China, la que valoran como muy importante para impulsar la relación bilateral entre Honduras y China. Van a traer muchos beneficios para ambos pueblos, porque vamos a intercambiar nuestros conocimientos, nuestra historia, nuestra cultura, y ahí vamos a enriquecer esta amistad que está naciendo estos días, por muchos años más, y estamos muy animados para poder visitarlos pronto. Vamos a llegar con la presidenta a visitarlos y a visitar cada una de sus ciudades para que podamos conocernos y empezar a estrechar los lazos fuertes que van a decidir de una Honduras y China, de una amistad por mucho tiempo. Continuando con las informaciones, nos enlazamos con René Amaya, que se encuentra con el viceministro del Instituto Nacional Agrario, donde manifiesta que hay propiedades que están hasta 6 veces registradas en la misma propiedad. Usted nos tiene más detalles, René, adelante. Buenas tardes, compañeros. Así es, con el viceministro del Instituto Nacional Agrario, el abogado Rafael Alegría. Abogado, se ha detectado que hay predios que están documentados hasta 3, 4 y 5 veces. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué agrupación estamos hablando? Mire, ya hace algunos meses la ministra de Finanzas denunció que había en el IP una olla de corrupción escandalosa, ¿verdad? Y por supuesto que entonces se trata de tráfico de registro e inscripción de títulos de propiedad, ¿verdad? Fíjese que cuando se trata, o se trataba, porque ya se fueron, de empresas asociativas campesinas, les pedían hasta 8 constancias, ¿verdad? Difícil de que ellos podían cumplir con eso, porque le pedían hasta de los bomberos de la municipalidad, hasta del propio Instituto de la Propiedad, y no los inscribían. Sin embargo, registraban títulos de dudosa procedencia, fuerte, ¿verdad? Entonces, ahora lo que hay que hacer, porque hay una nueva administración en el IP, el presidente del IP es el compañero José Carlos Cardona, y hay un acuerdo, ¿verdad?, entre el IP y el Instituto Nacional Agrario para facilitar, por un lado, el registro de las empresas asociativas campesinas. Pero ahora, conforme al mandato de Xiomara en esta resolución, es que se va a integrar una comisión oficial por parte del INAH y por parte del IP para investigar a fondo estas irregularidades, porque las denuncias son muchas, en el sentido de que aparecen títulos sobre títulos sobre títulos, y eso es una barbaridad. Muchas gracias. Don Rafael Alegría, subsecretario del Instituto Nacional Agrario, dándonos detalles. ¿Existen o venían existiendo agrupaciones, mafias completas que venían titulando propiedades hasta 3, 4, 5 y 6 veces? Y que ahí hay colaboración de jueces, fiscales, y también se habla de empresarios y otros tipos de autoridades. Más detalles en las próximas emisiones. Con ustedes, adelante. Muy bien, René, muchísimas gracias. Y nosotros, pues, de esta manera llegamos al final de la información. Así es, gracias por acompañarnos en esta emisión, pero los esperamos a la vespertina en punto de las 5 de la tarde.